Invocadores, esta semana tuvimos un gran invitado. Julio Profe estuvo con nosotros acompañándonos en el mejor competitivo del país y lo repasamos aquí en Golden, en un flash. Sí. Bueno, como dije yo, brilla la luna, brilla el sol, brilla la calva de Julio Profe LOL, ¿no? Empezamos la semana con Exilium versus Wigers, un partido difícil para la escuadra del Exilio que contaba con el regreso de Madoka, sí, el ex coach de Mad Lions Colombia, y ahora se enfrentaba a un reto muy importante, sacar del fondo de la tabla a un Exilium que, para enfrentarse a Wigers, demostró bastante con un juego más agresivo enfocado en el carril inferior. Destello de Libra y Ayone para poder escapar. Lenito, esto no pinta bien para Exilium. Loto Gaming y Hunters Esports terminaron en empate tras un duelo reñido que definía la continuidad de Loto como equipo de tabla alta. Para la sorpresa de muchos, Hunters logró llevarse un punto vital para la clasificación a los playoffs. Victoria, y la victoria, profe, cántelo, cántelo para los chicos de Hunters. Muy bien, muy bien. Un aplauso para acá, felicitaciones para Hunter. CO5 por su lado chocaba en contra de Spirituals, quienes no pudieron ante el actual campeón. Mostraron una mejor cara en la segunda partida, pero fue un dominio contundente por parte de CO5 en la serie, quienes por ahora continúan de punteros junto con el equipo de Wigers. Le daban hasta con la guitarra y Jarabe, que también va a terminar muriendo. Para finalizar la semana tuvimos la presentación de un extraño Eternum que hizo la tarea el primer día, pero en la revancha fueron los Cisnes quienes sacaron los dientes y una vez más mordieron con contundencia a una de las escuadras que no está demostrando lo suficiente en la Golden League. Con estos resultados se perfilan los equipos en la tabla general, Wigers y Zeus siendo líderes absolutos, Loto siendo el perseguidor principal de ambos, Swan y Hunters sorpresivamente en la media tabla, y el repechaje del último cupo playoff, el comodín del séptimo lugar y el ascenso relegación se lo quedan Eternum, Spirituals y Exilium respectivamente. La próxima semana será muy importante porque define cuál será el futuro de la tabla media y baja en la Golden League. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales para estar al tanto del competitivo colombiano. Yo soy Cantor y esto fue la Golden en un flash.